Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Olga, buenas tardes. Vamos, a ver. Esperamos un ratito, vamos a, más o menos vamos viendo lo que teníamos. Vamos cerrando algunas pantallas. Compartir, ya me quedo. Vamos a ir revisando lo que vimos la semana pasada. No sé si ahora tienes la facilidad de conversar, escribir, ¿no? Nos quedamos en el tema de factores ambientales. Vamos a repasar desde acá. El tema del medio ambiente. No, hay que ver que en el medio ambiente encontramos factores físicos, químicos, factores biológicos, factores psicosociales que van a afectar a las personas. Bajo este sentido, nosotros vamos a ver ciertos componentes que debemos revisar, que debemos chequear, que debemos monitorizar. Sería la palabra más importante, ¿no? La monitorización de las diferentes situaciones del aire, agua, suelo, el clima donde estamos trabajando, el nivel de ruido. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder tener mayor tranquilidad para poder saber qué cosa es lo que está expuestos o a qué estamos expuestos dentro de nuestro trabajo. Ajá, ya les están dando el proceso. El examen incluye la diapositiva de psicología y las diapositivas de higiene. El día de hoy, adicionalmente, vamos a dar algunas diapositivas sobre lo que es equipos de protección personal, dado que esto de medio ambiente, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo el tema de seguridad y salud en temas de diferentes ángulos, ¿no? El ambiente como factor tóxico específico y como medio ambiente en este caso. Nivel de radiación. Habíamos hablado del tema de contaminación atmosférica, contaminación de locales cerrados, ¿no? Cómo están las situaciones, ¿no? Para poder ver la situación mucho más inconvenientes, para que no haya alguna otra situación. Entonces, tenemos que buscar, saber, ¿no? Y la semana pasada, no, este miércoles hablamos sobre lo que era la ECA, ¿no? ¿Te acuerdas qué era ECA? ¿Sin revisar las cosas anteriores? ¿Era la ECA? Buenas noches. Los estándares de calidad ambiental. Estándares de calidad ambiental, muy bien. Entonces, ya, pero eso se va a aplicar a la zona donde yo trabajo, a la zona donde está mi empresa, la empresa que me contrató, ¿no? La misma evaluación que hace el Ministerio del Ambiente no es lo mismo para una ciudad o para otra, no es lo mismo para Lima Sur, Lima Centro, Lima Norte. Ya vimos la semana pasada, este miércoles, que según un estudio que se realizó, la zona de mayor contaminación por micropartículas, ¿no? Material particulado, era la zona de Lima Norte, ¿no? Tenemos que, en base a esa situación, en base a estudios, en base a marco teórico que vamos a encontrar,
vamos a determinar cuáles son los tipos de contaminación que hay en el aire, en el agua, en la zona donde yo estoy, ¿no? O qué cosa lo puede causar. Pero acá les damos algunas situaciones, ¿no? Reducción de la capa de ozono, el efecto invernadero, si hay CO2, metano, ¿no? Agua, contaminantes de origen químico, ¿no? Hay que estar bien pendientes de qué pueda suceder alrededor o dentro de la empresa donde yo trabajo, ¿no? Cómo está el tema del suelo, si es que estamos trabajando en deforestación por la erosión, agricultura intensiva, en la minería, ¿no? El suelo más de origen químico, qué contaminantes no son degradables, ¿no? Cosas que vamos a desechar o van a caer al piso y que van a afectar el suelo donde nosotros estamos trabajando, como son los metales, los pesticidas, los residuos sólidos de origen industrial, el residuo domiciliario, ¿no? El tema biológico, los que pueden generar, como es el clima, cambio climático, desastres naturales cercanos, si hay sequías recurrentes, si hay inundaciones recurrentes cerca de mi centro laboral, que van a afectar la ecología o biología de los vectores que aumentan los riesgos. Como decimos, ¿no? En el verano aumenta las moscas, ¿no? En el invierno aumentan los zancudos. Entonces, tenemos que estar viendo esas situaciones con mucha mayor cuidado, ¿no? El ruido, ¿no? Va a ser monitoreo de ruido de las zonas, radiaciones ionizantes o no ionizantes, si tenemos dentro de la parte laboral, ¿no? De nuestro trabajo. El tema de factores biológicos, hoy por hoy, ¿qué es lo que está más en boga? Las bacterias, el virus, el hongo, los parásitos, la flora, la fauna. ¿Qué está más en boga? ¿En qué nos estamos protegiendo bastante hoy por hoy? El coronavirus, ¿no? Un virus que está afectando a todas las situaciones, todas las partes laborales. Por eso tenemos un plan que nos indica cuáles son las acciones que debemos hacer. Un tema de medio ambiente, ¿no? El tema psicosocial, todo tiene que ver con el desarrollo de la persona. ¿No? Su mismo trabajo, la vivienda, el transporte, la familia, en qué comodidad está, cuál es su nivel de estrés, cuál es el crecimiento urbano en el cual está expuesto. El concepto de peligro ambiental se refiere a la potencialidad de una condición del ambiente para causar daño a la salud. El riesgo de esta situación se expresa la probabilidad de ocurrencia del daño a la salud de las personas. ¿Qué riesgo puede generar? ¿Qué daño puede causar? Hay que recordar que las matrices físicas principales para estas son aire, agua, suelo y los alimentos. Ya habíamos hablado de algunas empresas lo tienen en forma interna, como son las cafeterías, ¿no? Las cafeterías, los comedores dentro de tu misma instalación. Pero hay algunos factores que son no internos de la empresa, sino no los puedes manipular. Son externos, como la tía veneno, la venta ambulatoria alrededor del centro laboral, ¿no? Que va más allá que algo que tú puedas controlar. Un comedor, ¿no? Una cafetería, tú la puedes controlar, la puedes supervisar, la puedes evaluar. Pero un comedor externo, no. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos en el tema de educación y el tema de control sobre nuestros trabajadores. Entonces, estas matrices forman parte de las condiciones ambientales en que la población vive y trabaja, ¿no? Entonces, para que no haya ningún inconveniente. Los peligros ambientales, los tradicionales, vienen ligados a la pobreza o ausencia de desarrollo de la zona donde estamos. Es lo mismo tener, por ejemplo, una empresa en una zona como Lurín o como Ventanilla, Arenales, alejados del tema de agua, ¿no? En algunos casos, desagüe en algunos otros, o que tener una empresa en una zona industrial que sí cuentan con luz, agua, desagüe, con todos los servicios básicos. Entonces tenemos que ver esas situaciones. No es lo mismo tener una fábrica, una zona hechosica donde pueda haber huaicos y que pueda ser afectado y ha aceptado la empresa donde yo estoy, y trabajadores pueden estar expuestos a ello, o tener
esta fábrica en la zona de la Punta Callao, ¿no? Donde puede haber un maremoto, una inundación, un tsunami, ¿no? Mayor riesgo. Los peligros modernos se asocian a lo insostenible, ¿no? Ocasiona efectos a la salud y largo plazo, que es lo que menciona como enfermedades ocupacionales. La falta de acceso al agua potable, saneamiento básico, insuficiencia en el hogar y la comunidad, contaminación de alimentos por microorganismos patógenos, contaminación del aire interior, el uso de carbón o combustible de biomasa para cocinas y calefacciones, sistemas insuficientes de eliminación de residuos. Muchos de nosotros nos quejamos que a veces, si en nuestra comunidad no pasa, y nuestra comunidad no pasa el basurero, imagínense teniendo una fábrica dentro de la comunidad, ¿cuántos desechos van a eliminar y van a quedar a la intemperie, ¿no? Lo cual va a generar mayor impacto ambiental. ¿No? Los riesgos también son los accidentes laborales en relación a lo que es la agricultura, industrias domésticas, catástrofes naturales, inundaciones, terremotos, sequías, como hemos venido hablando. Los vectores principales, la enfermedad, ¿no? Potencialmente por temas de insectos y roedores, algo que va a poder generar. La contaminación del agua por los núcleos de la población, la industria, la agricultura intensiva, contaminación del aire urbano por emulsión de los vehículos, centrales hidroeléctricas, la industria, acumulación de residuos peligrosos, riesgos químicos y físicos por la introducción de las tecnologías industriales y agrícolas. Si bien es cierto, tener hidroeléctrica cerca, hacer reservorios, ¿no? Van a brindar ciertos beneficios como lo que es la electricidad. A veces cambian el caudal de ríos, ¿no? Lo cual pone en riesgo en riesgo genera un cambio en la morfología de la zona. Lugares donde se venían regando naturalmente algunos sembríos, ahora ya no lo son. Se necesitan ciertos canales, formas adicionales para poder hacerlo. El abordaje, como nosotros hemos venido hablando, es un abordaje multidisciplinario y multisectorial, ¿no? Siempre considerando esto una evaluación, un análisis en tres dimensiones: biofísico, la parte biológica, la parte física, la parte sociocultural de las personas y la parte económica. Recordar que muchos cambios y controles que nosotros vamos a hacer para estas situaciones, muchas prevenciones, necesitan un aporte económico. Ya habíamos hablado de las fuerzas, las presiones, el estado, la exposición, el efecto que puede causar o las acciones, ¿no? Las fuerzas nos hablan de lo que va a motivar o impulsar el proceso ambiental involucrado, ¿no? Crecimiento de la población, desarrollo económico, tecnológico, un modelo de desarrollo de comunidades más, ¿no? La fuerza conductora genera presiones en el medio, en el ambiente. Estas presiones pueden generar explotación humana del medio ambiente, de los recursos naturales, se generan todos los sectores, ¿no? Llega una fábrica, pero así como llega una fábrica, también aumenta la contaminación, ¿no? Aumenta la contaminación, ¿no? En caso, por ejemplo, la minería, la producción de energía, industria de servicios, el turismo, el transporte. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el tema de transporte y trabajo aumentaron las motocars en diversas partes de Lima, lo cual también ha traído otros factores sociales, ¿no? Otros problemas sociales como la delincuencia, ¿no? La mala cultura, en el tema de lo que es temas de manejo, ¿no? Tema de conductor que forma parte del proceso de lo que genera dentro de la comunidad. El estado del medio ambiente va cambiando, ¿no? Los peligros naturales pueden aumentar, los recursos van a disminuir, la contaminación ambiental, el riesgo, los peligros, ¿no? Van a aumentar. Va a haber, por ejemplo, pérdidas de los habitantes, contaminación del aire, contaminación del agua, pérdidas en la biodiversidad, diferentes productos o animales ya no van a estar cerca por la bulla, por la presencia del hombre, o algunas plantas ya no van a aparecer adecuadamente. Exposición a estas situaciones puede ser la magnitud, qué tanto expuesto, durante cuánto tiempo voy a estar expuesto, qué fuentes de exposición pueden generar, qué tipo de contaminante me va a afectar, ¿no?
La exposición no solo es consecuencia automática de la existencia de un peligro, ya existe el peligro, ya listo, pero cuanto más me expongo, cuanto más tiempo estoy ahí, es la posibilidad de que ocurra algo aumentar. Por eso es muy importante saber hacer estos procesos. ¿Qué efecto va a tener en alguno de nosotros? Corresponden a las consecuencias de esta exposición. Les pueden variar de acuerdo al tipo de intensidad o la magnitud o nivel de exposición. ¿Qué sistemas se ven afectados? ¿Cuántas personas se ven involucradas en estos procesos? Depende de una manera compleja, sí. Porque más personas se exponen, el riesgo va a aumentar. La posibilidad de un accidente va a aumentar. La posibilidad de una enfermedad va a aumentar. Las acciones. Frente a los efectos, vamos a ver acciones. ¿Qué acciones de intervención vamos a realizar? Que se hacen sobre todos uno o varios de los diferentes eslabones de la cadena ambiental, ambiente salud, a corto plazo, con acciones remediables, ¿no? ¿Qué cosa lo podemos remediar? Ahora, dentro de estas acciones, va a haber diferentes formas como trabajarlo. A largo plazo, se pueden enfocar acciones dirigidas a la prevención. Ojo, prevención es la parte fundamental de lo que es seguridad y salud, la prevención, trabajar antes que ocurran las cosas. Estas serán las más efectivas y tendrán como objetivo controlar las fuerzas motrices, ¿no? Lo que genera todo. Bajo este sentido es muy importante este modelo, ¿no? Los modelos de las acciones va a haber sobre las fuerzas, presiones, el estado, la exposición y el efecto que puede haber. Y estas acciones van a trabajar sobre cada una de ellas para poder trabajar en forma de disminuir, limitar, ¿no? Para evitar ciertas problemáticas, ¿no? Las acciones de diversos sectores tienen que ser, por ejemplo, la salud, la producción, el gobierno, la comunidad y los trabajadores. Esas acciones van a ser un trabajo un conjunto. El enfoque ecosistémico. Ese es el enfoque. Ya habíamos, con esto terminamos el enfoque del modelo FPEA. Prácticamente, si ustedes lo derivan y lo revisamos mucho más rápido, vamos a ver. La fuerza motriz es la actividad que realizamos, ¿no? Las presiones, especialmente la ocupación o explotación humana, cuántas personas hacen, qué tarea específica se está haciendo, en qué ambiente se está realizando, a qué nos estamos exponiendo, qué efectos hay en nosotros o cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son las acciones o los controles que vamos a realizar. Básicamente lo adecuamos a lo que podría ser nuestra matriz hiper, ¿no? Para como tener una idea mucho más o un enfoque. En el caso de lo que nos menciona Forget Level, el 2001, dice, contempla un enfoque holístico que trata de adecuar dos propósitos. El ser humano se encuentre al centro de nuestras preocupaciones sobre el desarrollo. Que esto se logre asegurando la sustentabilidad del ecosistema que habitamos. Nuestra preocupación principal, según Forget the Level, va a ser el ser humano. Por encima en la parte económica, el ser humano. Esto se tenga sustentabilidad en el sistema, en el ecosistema que habitamos. O sea, que no vaya a afectar, o no genere grandes cambios. Sea algo sustentable en el tiempo, no lo modifique. El sistema interdisciplinario e intersectorial es una herramienta muy adecuada para estudiar la degradación de los ecosistemas. ¿Sí? La presencia del ser humano en todo sitio va a afectarlo, va a modificarlo. Algunas personas harán su casa de madera, pero ya están modificando el ambiente. De concreto, pistas. Le colocamos más beneficios para el hombre, como es agua, luz, desagüe. Ya estamos modificando el lugar, ¿no? Permite buscar soluciones que garanticen al mismo tiempo la salud de las comunidades y la salud de los ecosistemas, ¿no? Que sea algo que no modifique en su mayoría el tema de la localidad, ¿no? Un balance entre la salud humana,
la ecología y el bienestar socioambiental. La interacción entre el ser humano y el medio ambiente tiene que ver con la salud de la persona, con la salud del ecosistema, ¿no? Que tú estés bien, que el ecosistema esté bien, que el medio ambiente se mantenga en esa situación. La gestión medioambiental, ¿no? Lo que menciona dice, la gestión de seguridad y salud de los trabajadores es una de las partes más importantes para el desarrollo óptimo de las actividades. Con las demandas de la empresa, debemos tener en cuenta el medio ambiente en las decisiones relativas al ordenamiento y gestión del territorio para realizar las actividades diarias. ¿Cómo vamos a impactar? ¿Cómo vamos a generar esa situación? Cada día estamos expuestos a contaminación, todos, del aire, ruido, vibraciones que pueden alterar el buen desempeño de nuestros trabajadores de la empresa. Es deber de la empresa evaluar los factores ambientales de riesgo que puede afectar directamente la seguridad y la salud de los trabajadores en todas las condiciones normales de su trabajo. Recuerden que realizar un IPER, una identificación de peligros, es sobre todas las tareas que se vienen realizando. Una de las cosas que yo les mencioné al inicio era el manual de operaciones y funciones, que ahí está determinado cuáles son las tareas puesto laboral. Tenemos que verificar que los realicen de esa forma, ¿no? Hay procedimientos en la empresa. Es la forma estándar como deben hacerse las cosas. Una forma estándar es la forma correcta de hacer las cosas. Si no estamos realizando, estamos fallando. Entonces estamos realizando un acto subestándar. Un acto subestándar puede traer consecuencias, accidentes y o enfermedades ocupacionales. Entonces, eso es en referente a la actitud del trabajador. Pero referente a que si la empresa no da esas condiciones, es una condición subestándar. ¿Ya? Por eso es muy importante, cuando hablamos de las condiciones normales de su trabajo, es la condición estándar, ¿no? Es por eso que es necesaria la evaluación de las condiciones sanitarias y la higiene del trabajo, los factores de la empresa, como es los trabajadores, de repente hemos escuchado, hemos leído, ¿no? Están trabajando en condiciones sanitarias inhumanas, ¿no? Los baños son un desastre, no tienen esto, no tienen el otro. Tenemos que ver esto. Higiene del trabajo, ¿no? Hay basura y todo, está conglomerado, ¿no? Los factores de la empresa y factores ambientales que en el lugar de trabajo puedan presentar situaciones peligro o riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Los equipos de protección colectiva e individual, aquí ya vamos a empezar a hablar un poco más específicamente de esto, los equipos de protección colectiva e individual, la exposición de los trabajadores a los agentes peligrosos, llámese tóxicos, ¿no? Los sistemas de control destinados a eliminar o reducir la exposición a tales agentes. Dentro de lo que son los sistemas de control, es parte de lo que el IPER, ¿no? El IPER-C. Identifica, primero identificas el peligro, evalúas el riesgo, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgo, y generas los controles, ¿no? Los sistemas de control. ¿Cómo vas a controlar esos peligros, ¿no? Destinados a eliminar? Usualmente lo primero que tenemos que hacer es eliminar peligros. Si no lo podemos hacer y la actividad tiene que realizarse, tenemos que reducir la exposición a tales agentes. ¿No? Lo primero es eliminarlo, después es reducir. ¿Ya? Los factores ambientales pueden preverse. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola, creo que estamos los dos. No, ya llegó alguien más. A ver, ya ha llegado. Katia, buenas tardes. Ya, entonces, a ver. Recuerden que pueden participar en cualquier momento. Los factores ambientales. Debe preverse un factor ambiental. Debe presentarse un plan de prevención, tratamiento como son, ¿no?
sustancias peligrosas, radiaciones, campos eléctricos o magnéticos, calor, frío, ruidos o vibraciones. ¿Qué puede presentarse? Tengo que estar pendiente a ello. ¿Recuerdan que yo les mencioné los planes de contingencia? Planes de contingencia para poder afrontar ciertas situaciones. Luego de calcular los límites de exposición a los agentes evaluados, debe ser considerado y propuesto por un profesional experto que brindará toda la información correspondiente del tipo de riesgo que se pueda presentar en la organización. Recuerden que es necesario contar con una persona con la formación adecuada, con los conocimientos, experiencia y actitudes suficientes para realizar labores específicas, ¿no?, en buenas condiciones de seguridad. Este personal experto puede establecer los criterios apropiados para designar a tales personas y determinar además las tareas que han de asignarles en estas áreas específicas donde incluyen los mencionados factores. ¿Por qué es importante esto? Porque todo trabajador que llegue a una empresa debe estar informado de los peligros y riesgos a los que se está exponiendo, los cuales el personal o jefe directo tiene que capacitarlo sobre los procedimientos específicos a realizar. Y debe haber un personal de seguridad que pueda ser un supervisor en menos de 20 trabajadores, puede ser el comité de seguridad en más de 20 trabajadores, puede contar también con un área de seguridad y salud, ¿no?, en la cual va a revisar todos los procedimientos. Todos los procedimientos y todos los procedimientos operativos que se cumplan como tal, que estén considerados los mecanismos de prevención en cada uno de estos procesos. Con relación al riesgo ambiental, nosotros dentro de, si bien es cierto, ya hemos hablado de la ECA, hemos hablado del proceso del ministerio, su plan que ya venció el año pasado, pero son planes para 10 años que ya debe salir el próximo, dentro de lo que son las ISOs, ¿no? Lo que es la ISO, ¿se acuerdan lo que les conversamos en algún momento de qué era la ISO? ¿Se acuerdan? Es una ISO. Son siglas en inglés. El ISO significa International Organization for Standardization, ¿no? En castellano vendría a ser la Organización Internacional de Normalización. Esta ISO se busca estandarizar las normas a nivel internacional. En este caso, para el tema de medio ambiente, hace la perspectiva ISO 14001, ¿no? 14001 del 2015. Riesgo se define como un efecto de incertidumbre, por lo que implica tanto efectos potenciales negativos como positivos, es decir, amenazas y oportunidades. Y ya el tema de medioambiental ingresa a lo que es el FODA, o DAFO en algunas personas. Les dicen fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con algunas personas son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, acuerdo como lo hayan revisado su literatura. Entonces, esta organización, ¿no?, busca crear estándares internacionales por diversas instituciones. Ya tienen un listado de evaluaciones, formatos que revisar. El análisis de riesgo ambiental está dividido en dos partes. Lo primero, definir posibles escenarios. ¿Qué puede ocurrir? La definición de las consecuencias de los escenarios, ambos se combinan dando lugar a lo que denominamos suceso indicador. Posible escenario, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿No? Y las consecuencias de cada escenario. Es el hecho físico producido por el escenario causal, que da lugar a la primera consecuencia, ¿no? ¿Qué pasa si salgo con sutanito? ¿Cuál es la consecuencia que haga tal cosa? Verlo de sucesos indicadores, ¿no? El suceso indicador es la combinación de posibles
de sucesos básicos causales que pueden provocar un imprevisto o un accidente, dependiendo de su desarrollo en el espacio temporal. En un momento determinado. Corta en el tiempo, un momento determinado, es accidente. Con el paso del tiempo, es enfermedad. Una vez definido el suceso iniciador, lo que puede generar una enfermedad, accidente, pasamos a la identificación de causas y peligros. Indica que se debe identificar, caracterizar y determinar el posible origen del peligro para poder tomar un. Ahí es lo que nosotros en el IPER hacemos, identificarlo y evaluarlo. Si nos centramos en los riesgos ambientales de una organización, tenemos que tener en cuenta que generalmente estos riesgos están relacionados con las sustancias utilizadas, ¿no? En el tema toxicológico, por ejemplo. Condiciones de almacenaje, cómo los almacenamos y fuentes de energía empleadas dentro del en nuestro lugar de trabajo. Tampoco podemos olvidar como fuentes de peligro, puede ser el entorno, que ya lo hemos revisado, ¿no? La actividad que realiza la empresa es muy importante, la gestión de recursos humanos, entre otras cosas. Para realizar este análisis de riesgo ambiental hay que identificar los posibles peligros. Posteriormente, hay que valorarlos y determinar el daño que podría causar al entorno. Debemos excluir del análisis posibles daños que se puedan producir y afectar a elementos que no sean del medio ambiente, como podrían ser daños a los empleados o las instalaciones de la propia empresa. Ojo, estamos. ¿Por qué? Porque esto es un tema dirigido al medio ambiente, ¿no? Pero si estamos haciendo un IPER completo, en entrar lo que es medio ambiente, daño al trabajador o daño a las instalaciones, ¿no? Tenemos que evaluarlo de esa manera. Una fuente de peligro, ¿no?, que debemos tener en cuenta, están relacionados con qué, con elementos externos a las instalaciones. Infraestructura y fuente, ¿no? Estructura de la fábrica, agua, gas, electricidad. Los rasgos y características de las instalaciones cercanas, ¿no? Si tengo un grifo en esquina o soy vecino de un grifo, ¿no? Temas naturales, tanto físicos como tornados, maremotos, erupciones, ¿no? De repente estoy trabajando en mi empresa a la base del NISTI en Arequipa, ¿no? Como biológicos, como proliferación de algas, plagas, de repente trabajo. Mi empresa está ubicada cerca de un pantano, una villa, frente a un río, ¿no? O en el frente al mar, que también puede producir ciertas problemáticas, ¿no? Socioeconómicos, vandalismo, sabotajes, terrorismo, ¿no? Entonces, son ciertas situaciones de peligro que nosotros debemos considerar. Fuentes de peligro, como las actividades almacenar, cosas, combustibles, productos acabados, productos semiacabados, recursos energéticos o materias primas, ¿no? Cómo los vamos a almacenar o cómo pueden estar almacenados. Procesos, elementos necesarios, ¿no? Equipos utilizamos, áreas, cómo están, cuál es la situación de los procesos, el uso de sustancias para la actividad empresarial, cómo están dispuestos, cómo se hace su mantenimiento, cuáles son las medidas de seguridad, cuál es la situación del entorno, cómo están distribuidos, ¿no? Tenemos que validar todas esas situaciones. Algunos procesos e instalaciones auxiliares que pueden producir calor, ¿no? Protección contra incendios, producción de frío, producción de energía eléctrica, tratamiento de agua para procesos e instalaciones, ruidos y vibraciones, instalaciones para prevenir y tratar la contaminación, depuración de aguas residuales, tratamiento de emisiones a la atmósfera, almacenamiento y tratamiento de residuos, ¿no? Producción de calor, que son las cocinas, las calderas, ¿no? Protección contra incendios en caso almacenemos combustibles, ¿no? Papeles, tengamos exposición, producción de frío, si trabajamos con hielos, ¿no? Podemos estar trabajando con algún producto que genere frío, producción de energía eléctrica, ¿no? Tratamiento de agua para procesos de instalaciones, si tenemos una red de agua de
limpieza mediante filtros, ¿no? Como lo estamos utilizando. En el caso directamente al individuo, al trabajador, tiene formación en temas de medio ambiente, ha tenido entrenamiento en caso de alguna contingencia de ese tipo, ha sido capacitados. ¿Cuáles son los errores humanos frecuentes? ¿Si ha habido accidentes, no ha habido accidentes? ¿Cuáles son los antecedentes? Recuerden que donde participa el hombre, la posibilidad de un accidente es potencial. Es potencial. Margen de error, ¿no? Margen de que puede suceder. Habíamos hablado de sucesos iniciadores, ¿no? Cuando se hayan identificado las causas y peligros que se puedan encontrar en nuestra organización, pasaremos al siguiente paso, la identificación de estos sucesos iniciadores. Es importante identificarlos, ya que gracias a ellos vamos a conseguir identificar y hallar una solución al riesgo. Como hablamos desde un inicio, en las primeras clases, identificar un peligro, en caso hubiera un accidente, en caso hubiera una enfermedad, identificar este suceso iniciador que generó todo esto, no sirve para castigar, no sirve para sancionar, sirve para corregir, ¿no? Si lo hacemos desde la identificación de peligros, evitando que ocurran accidentes, mucho mejor. Por eso es la importancia de identificar los peligros y evaluar el riesgo y hallar soluciones previas. Se va a determinar el mejor escenario accidental, que es lo que puede producir. Ya estás preparando para estas situaciones, para minimizar el impacto, para poder trabajar más rápido a estas situaciones. Consecuencias obtenidas, ¿no?, en la gestión de riesgo más sencilla. Una vez identificados los sucesos que pueden generar mayor problemática, pasamos a la fase de postulación de escenarios de accidente. ¿Qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Acá se van a valorar posibles sucesos y la probabilidad que esto pase en precios de evaluación de riesgo. Ocurran en distintos escenarios de accidentes. En esta probabilidad calculada, se va a estimar las consecuencias potenciales del posible suceso. Ahí nosotros vamos a hacer la fase de asignación de probabilidad del escenario, que es la evaluación de riesgo, ¿no? Ese resultado es la combinación de las probabilidades de un árbol de sucesos. Hay diferentes criterios. Nosotros vamos a asignar la probabilidad del accidente. Ya habíamos visto antecedentes del sector por estadísticas. Siempre revisamos alguna bibliografía específica. Información del proveedor o fabricante en relación a que un equipo se malogre, que algo suceda, ¿no? Antecedentes de accidentes de la propia empresa. Nosotros hablamos de esto, es muy importante nuestra recolección de datos para poder realizar las actividades, ¿no? Que conozcamos la realidad de la empresa. Que sepamos, en otras palabras, lo que comúnmente dicen de qué pie cojeamos, para poder trabajar con mucho más ahínco en esa situación para evitar un posible accidente. En esta cuarta fase, nosotros vamos a tener bastante en cuenta estimación de consecuencias. ¿Se acuerdan que inicialmente hablábamos que dependiendo del factor, algunos se direccionan con las consecuencias económicas, hablan en miles de dólares y otros se hablan en consecuencias de pérdidas humanas? Calcular los daños de cada escenario podría producir en el medio ambiente, esto es dirigido al medio ambiente, ¿no? Estas consecuencias se pueden calcular con métodos cuantitativos o cualitativos. El ISO 14001 deja libertad para ello a cada empresa, para que puedan utilizar su propio cálculo, realizar esta estimación de los posibles daños, ¿no? ¿Cómo vamos a impactar? Hay que tener en cuenta el entorno natural, humano y socioeconómico. Un ejemplo, por decir así, el hecho de estar acumulando agua en un tercer piso y no tener controlado la manguera, no tener controlado el sistema de apagado de la bomba, puede producir que haya un rebose del agua. Entonces el riesgo es que haya un exceso de agua en el tercer piso, lo cual puede producir una inundación del tercero, daño, inundación del techo, de las paredes que afecten el segundo piso,
puede haber afectación por humedad en las paredes, para las ropas, para los diferentes lugares, ¿no? Entonces, ese es el impacto que puede haber en el medio ambiente por un accidente, ¿no? Si de repente estamos hablando de que alguien está utilizando algo, puede haber efectos de un derrumbe, de debilitar las bases de una casa, por ejemplo. Esta estimación de riesgo, al estimar, debemos tener en cuenta tanto la definición de riesgo de la que hablábamos al principio, como en todas las fases. Identificar los posibles escenarios del accidente, asignar la probabilidad de que esto ocurra, cuál es la consecuencia. Tras ello, se deben estimar los riesgos de cada suceso iniciador y de toda la organización. Hay algo que puede producirse con mayor frecuencia que otro. Si trabajamos en una cocina, si utilizamos y frecuentemente estamos cortando, la probabilidad de que alguien se corte y tenemos 10, 15 personas trabajando con cuchillos, la probabilidad de cortes, accidentes por corte, aumenta si solamente tenemos una sola persona haciéndolo, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuánto es esta situación, ¿no? ¿Cuáles son los horarios? Se tiene por literatura que a veces los accidentes ocurren al inicio de la jornada o al final de la jornada. Entonces, puede haber de impacto porque estamos llegando tarde, estamos apurados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el tema de medio ambiente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, chicas. Bien, entonces ya hemos hablado sobre el tema de toxicología, sobre el tema de medio ambiente. Estos dos van a ir relacionados, como les he escrito Nicole Valdés. Yo recién les he entregado el examen el día de hoy. Este examen era sobre el módulo de toxicología y el módulo de higiene. Como creo que la clase pasada corrí un poquito, ya corrí un poquito. Espero que hayan entendido. El día de hoy lo he combinado. Era un módulo de 4 horas, lo he hecho en 3. ¿Ya? Voy a avanzar el día de hoy con un tema de equipos de protección personal. EPP. Hemos estado hablando, Katia, buenas noches. Hemos estado hablando con relación a las diferentes situaciones, ¿no? ¿Cuándo utilizar un equipo de protección personal? Eso va a determinarlo bastante nuestro sistema de gestión. Yo les he presentado, he preparado unas diapositivas acá, en las cuales vamos a ir revisando. Los elementos de protección personal. Usualmente denominamos EPPs, lo que es seguridad, el manejo y cuidado de los equipos de protección personal, cómo seleccionarlos, cómo fomentar su uso. Acá hay algo que nosotros tenemos que tener en claro. Un equipo de protección personal no soluciona, no es la solución ideal. No es la solución ideal. Ya tienes el peligro, toma tu EPP. Esto, el equipo de protección personal es parte de un sistema de gestión. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver 6 cosas. Primero, el objetivo que ustedes sepan el día de hoy es que sepan seleccionar correctamente los equipos de protección de acuerdo con los factores de riesgo a que están expuestos los trabajadores. Que conozcan los diferentes tipos de equipos de protección personal existentes. Que sepan identificar los factores de riesgo en su lugar de trabajo e identificar los elementos de protección necesarios para controlar el riesgo.
que conozcan los lineamientos necesarios para su adecuada selección, utilización, vida útil y mantenimiento de estos equipos. Supervisar el uso adecuado de los mismos en el lugar de trabajo. Ayudar en el entrenamiento de sus compañeros de trabajo en el uso de correcto y oportuno de los elementos de protección personal. Algunas personas le denominan elementos de protección personal, otras personas le denominan equipos de protección personal. ¿Ya? Vamos a pasar a revisar. La definición de los EPPs comprende todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse sobre posibles lesiones. Interesante. Dispositivos, accesorios y vestimentas. No solamente se limita a algo, sino es una vestimenta. Quiere decir que también está la ropa, ¿no? Los equipos de protección personal constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo. Son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios, como por ejemplo controles de ingeniería, ¿no? Aquí ya les estamos dando un paso. Antes del el equipo de protección personal, tienen que haber buscado eliminarlo, o si no lo han controlado al 100% por diversos protocolos, procesos, normativas, hay que entregarle un equipo de protección personal. ¿Entienden? Es parte de un proceso jerárquico. El equipo de protección personal es lo último que debemos hacer. Lo primero es, identificamos el peligro, evaluamos los riesgos, y pues, ya habiéndose generado esto, eliminamos el peligro. Si no lo podemos eliminar, lo minimizamos. Y debemos de controlarlo, monitorearlo. Y ahí, adicionalmente, como no hemos logrado a un 100%, se tienen que crear equipos de protección personal. Cada trabajador. ¿Estamos claros ahí? Aquí necesito bastante su intervención porque va a haber muchas cosas. Va a haber muchas cosas en las que nosotros vamos a poder ir conociendo en relación a lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces es muy importante para mí que ustedes puedan entenderlo. La legislación, ¿no?, menciona que toda empresa en armonía con las disposiciones locales, o sea, tienen que revisar las disposiciones locales, deberá demostrar que suministra oportunamente y enseña a utilizar a sus trabajadores los elementos de protección personal en cantidad y calidad, ¿no?, acordes con los riesgos reales y potenciales de cada actividad. Igualmente, exigirá lo mismo a sus contratistas o trabajadores en misión. ¿Quiénes son los trabajadores en misión? Los que son destacados en nuestro lugar, en nuestra empresa. ¿Estamos claros aquí? Porque es no solamente el trabajador, la empresa, a través de su área de seguridad, tiene que demostrar que suministra oportunamente y enseña a utilizar los elementos de protección personal. Son dos cosas que existen, ¿no? Son cosas que debemos estar controlando nosotros. Controlando. Controlando que esto se realice de esa forma. No solamente es la entrega, sino demostrar que la suministramos. Demostrar que hacemos cambio. Demostramos que hemos capacitado a los trabajadores, ¿no? En cantidad y calidad. La calidad del equipo que estoy utilizando, acorde al riesgo real y potencial de cada actividad, tengo que evaluar cada
qué estoy expuesto y tengo que verificar cuál es el equipo de protección adecuado para esto. Debe ser exigido para todos. Ahora, en el Perú, el marco normativo, que es la 29783, nos habla en los principios de la ley y dice que el Estado y los empleadores deben asegurar condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Eso es lo que dice la normativa. Y además, en el artículo 60 de la ley, agrega que es responsabilidad del empleador proporcionar a sus trabajadores, ¿no? Es responsabilidad del empleador proporcionar a sus trabajadores. Eso lo habíamos visto en las primeras clases. Responsabilidad del empleador, ¿no? También tenemos que ver que es equipos de protección personal, ¿no? Que deben ser adecuados según el tipo de trabajo y riesgo específico, ¿no? Específicos. Y acá hay algo que siempre estamos conversando. La palabra funciones. Esto viene de lo que es el manual de operaciones y funciones de cada trabajador. Cuando no se pueden eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud, este verifica el uso efectivo de los. Entonces, tenemos que hacer una verificación. Verificación. Tenemos que hacer un chequeo. Verificar el uso efectivo de los. No solamente es entregarle el equipo de protección, no solamente es capacitarlo para tal, no solamente es verificar que sea un equipo de protección de calidad y adecuado para el tipo de riesgo, sino también hay que verificar el uso efectivo de los mismos. Eso nos lo dice en el artículo 60 de la ley. Entonces, ¿esto está claro? Por parte, eso dice la ley en el reglamento, especifica que debe entenderse como equipos de protección personal para efectos de la aplicación de la norma. Los equipos de protección personal son dispositivos materiales, indumentaria personal, destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que pueden amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. Medidas preventivas de carácter colectivo. ¿Qué es una medida preventiva de carácter colectivo? ¿Alguna de ustedes me puede decir? ¿Es una medida preventiva de carácter colectivo? ¿Quería participar? Profesor, ¿podría repetir la pregunta? ¿Es una medida de carácter colectivo? ¿Qué es una medida de carácter colectivo? Ajá. ¿Qué entienden ustedes por una medida de carácter? Cuando dan una medida para toda la empresa, digamos, de carácter colectivo, que debe ser para todos, que es para todos. Es una medida que es para todos, muy bien. Y como por ejemplo, hoy por hoy en el tema de COVID-19, es el tema de mantenimiento de las distancias, lavado de manos, la mascarilla, uso de mascarillas, desinfecciones. Uh-huh. Entonces, claro. En cada empresa hay temas de uso colectivo. Por eso es que estaban los afiches para colocar ahí en las personas. Afiches que nosotros vamos a poder utilizar en los diferentes procesos. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos esas situaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar el día de hoy, nosotros tenemos, les van a enviar a ustedes cuatro archivos. Creo que no jala completo. Ya
mira, vamos a ponerlo así. No, pero estoy mandando unas normas. Ya unas normas. Mandando la norma de REST 45. Este de aquí. Estoy mandándole algunas normas ahorita por el WhatsApp. Prueban, regulan. Cuatro archivos que ustedes van a... Me gustaría que los lean y los revisen. Ya, yo los voy a aperturar el día de hoy. ¿Por qué es esto? A ver. Dice, la responsabilidad del empleador y del trabajador respecto a los equipos de seguridad. La entrega de equipos de seguridad viene de la mano, además, con ciertos requisitos que el empleador debe tener en cuenta según la normativa. ¿Cuáles deberían ser estos? Las máquinas que tenemos, los equipos, las sustancias que manejamos, los productos o útiles de trabajo no constituyen una fuente de peligro ni no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. Se proporciona información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización y mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos. Se proporciona información y capacitación sobre el uso apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos. Si nosotros somos personales, vamos a ser auxiliares de seguridad y salud, debemos estar capacitados para orientar a los trabajadores sobre estas situaciones. Debemos saber cómo se utilizan las máquinas, cuáles son los peligros, qué equipos utilizan, qué sustancias utilizan para poder orientar al trabajador. El trabajador tiene el derecho de preguntarnos. Nosotros tenemos la obligación de explicarles. Entonces, ahí es donde el área de seguridad en temas de capacitación y orientación puede dar esta información a través de la inducción o capacitaciones específicas para cada sector. Las instrucciones, manuales, avisos de peligro. ¿Se acuerdan de la señalética que les puse en la NTF que les mandé en las primeras clases? Ahí están todas las señalizaciones, las azules, las verdes, las amarillas, las triangulares, ¿no? Para poder colocar los avisos, ¿no? Otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier otra información vinculada con los productos. Estén sean traducidos al idioma castellano y estén redactados en un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales. La información relativa a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles por los mismos. El empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de que los trabajadores utilicen las maquinarias, equipos, sustancias, productos útiles de trabajo. Por otro lado, los trabajadores también cuentan con responsabilidades y obligación de respeto a los equipos de seguridad. Por eso es que muchas personas, póngase bien su casco, póngase bien su mascarilla. Ah, no. La normativa obliga al trabajador, ¿no? Obliga al trabajador y le dice que tiene responsabilidades. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso. Aquí es donde estamos nosotros para poder dar mayor énfasis a esta situación, ¿no? Porque nos dice siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso. Es importante para nosotros tener un registro de capacitación, un registro de información, un registro de entrega del equipo de protección personal, ¿sí? Para poder informarles adecuadamente. No operar o manipular, ellos no pueden operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. No, yo sé manejar esto, no. En esta empresa no estás autorizado. Pero yo lo manejaba en mi trabajo anterior. No. Hasta de profesionales de la salud han sufrido accidentes por manipular, por ejemplo, equipos que
en sus trabajos anteriores no han utilizado, porque son equipos que salieron hace 2 años, 1 año, y en su trabajo anterior no lo utilizaban. Es responsabilidad de su jefe directo poder realizar esta información adecuadamente. Participar en los organismos paritarios, que son los comités, los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad administrativa de trabajo dentro de la jornada laboral. Deben de formar parte de las capacitaciones anuales. ¿Quién inspecciona los equipos de protección personal? Además de la responsabilidad del empleador y el trabajador en materia de prevención de riesgos, los inspectores de trabajo pueden realizar esta inspección, ¿no? El cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales, ¿no? Para esto procede a la observación directa para recolectar datos sobre el trabajo, procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. Y la organización, parte del Estado, lo hace la SUNAFIL. Recuerden que el trabajador tiene el derecho de presentar su su denuncia frente a estas situaciones, incumplimientos en temas de seguridad y salud. La SUNAFIL puede hacer las inspecciones sin decir quién le informó o bajo qué circunstancias. Es importante para nosotros realizar estas situaciones. ¿Ya? La 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, faculta para requerir en un caso determinado las modificaciones que haya encargado el empleador en materia de equipos de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la seguridad y salud de los trabajadores. Y es que se tiene que hacer alguna modificación. Ahora, eso es en relación a la normativa con el uso de equipos de protección personal. Pero yo les acabo de enviar una información que nos va a decir qué cosa debo utilizar. Por ejemplo, solamente para un tema... Están viendo un PPT ahorita, un PDF. Esto pertenece a la TV Perú, Radio Nacional, Radio La Crónica. Es el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. ¿Ya? Estos son documentos internos. Están publicados en el internet, pueden revisarlo. Es un instructivo de los equipos de protección personal utilizados en ese establecimiento. ¿Ya? Los tienen de esta manera, ¿no? El objetivo, el alcance, el marco legal, definiciones, responsabilidades, descripción del procedimiento, tipos de protección, disposición general, tipos de protección, recomendaciones en el uso y mantenimiento de los EPPs y equipos de protección personal, recomendadas para algunas actividades específicas de riesgo, los registros y los anexos. Esto es lo que debería tener mínimo una empresa en relación a los equipos de protección personal a nivel de seguridad, ¿no? Está firmado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, está firmado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el presidente y secretario, ¿no? Nos hablan del instructivo, en base a este instructivo, nos dice, la aplicación del procedimiento es para todos los servidores del instituto, o sea, toda persona que trabaje ahí debe utilizarlo. Realizan actividades y operan equipos que por la naturaleza de los mismos exponen a los servidores a riesgos de trabajo. Nos habla de la ley, nos habla de su modificatoria, nos habla del reglamento, nos habla del decreto supremo que modifique el reglamento y otras normas complementarias de adecuaciones. Por la resolución de la ley 29783 y sus modificatorias. Nos habla de la definición de un equipo de protección personal. Nos habla del ANSI. El ANSI es el Instituto Nacional de Normas Americanas. Es dicha organización que establece las normas aplicables de equipos de protección personal en Estados Unidos. Pero si ellos lo utilizan acá, no hay ningún problema. También está el INDECOP, ¿no? Es el Instituto de Protección de Propiedad Intelectual, ¿no? Encargado de establecer normas aplicables a equipos de protección personal en el Perú. ¿Ya? Ahora, nos habla de las gerencias, nos habla del jefe de supervisión del área,
equipos de seguridad. Dice, elaborar e implementar presente instructivo, establecer lineamientos, ¿no? Servidores, usar correctamente, cuidar y mantener el buen estado. Nos habla de que todos deben estar en normas nacionales, la NTP, de COPI o internacionales como ANSI o NIRH. Protección de la cabeza, casco que cumpla con la normativa de seguridad. Protección de los pies, zapatos o botines de seguridad con puntera protectora. Zapatos dieléctricos para aquellas funciones donde existan riesgo eléctrico. No impermeables con aquellas fabricadas en plástico, ¿no? Evitar el contacto con productos químicos. Protección para los ojos o caras. Acaba de detallar todos los equipos que se van a utilizar para ese proceso. Protección de manos, guantes de seguridad, mangas de cuero, guantes dieléctricos. Todo lo que está aquí debe existir en el almacén de esa empresa. ¿No? Protección respiratoria, respiradores recargables, respiradores de media cara con filtros y cartuchos, respiradores de sistema autónomo, protección auditiva, tapones para oídos, orejeras de copa ancha, donde hay ruidos 85 decibeles. Protección anticaídas, uso de arnés, cuerpo entero, línea de anclaje, línea de vida, barbijos. Protección solar, ¿no? Promueve el cuidado y la prevención de enfermedades a la piel asociadas con la exposición. Radiación solar y asegurarse de los servidores usen ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Equipos de protección personal, protectores solares, mínimo 50 FPS. Lentes oscuros, sombreros de ala ancha o gorro tipo árabe, ¿no? Sí. Este manual de... Eso es que yo quería que los vean, Olga. Porque cada uno de estos va a ser elaborado al riesgo de cada empresa. Porque yo a partir de ahorita voy a empezar a hablar de forma general, pero quería que vean esto primero, porque esto es más o menos a lo que ustedes están yendo. O sea, ya determinamos, en cada empresa van a determinar recomendaciones del uso, ¿no? Se debe limpiar y verificar mensualmente si el casco presenta hendiduras o grietas, debe renovarse, limpiar el casco por lo menos una vez a la semana, lavando con agua jabonosa, cepillo de cerda, secarlo cuidadosamente. O sea, dan formas como cuidar los protectores de oído, los protectores respiratorios, los lentes de seguridad, guantes de seguridad, arneses, equipos específicos para cada. Acá vienen equipos de protección personal para actividades de riesgo, como son soldadura, trabajos en altura, trabajos de pintura, ¿no? Trabajos eléctricos, trabajos de levantamiento manual de cargas, ¿no? Trabajos de izaje de cargas, trabajos de aseo y limpieza, ¿no? Trabajos de gafistría. Aquí vienen los registros. ¿Se acuerdan que la normativa dice que tienes que entregarle, ¿no? Verificar que le has entregado y verificar que lo has capacitado. Hay entrega de IPP y entrega de IPP masivo. Tiene dos formatos. Tiene anexos que dicen criterios para renovar los IPPs y normas que deben de cumplir. IPP para supervisión de trabajos, IPP para trabajos auto, en torres autosoportadas, trabajos en almacén de activos, trabajo en el almacén central, IPP trabajo de inventario, ¿no? Tiene diferentes anexos. Y acá nos dice, ¿no? Está la denominación, lo que tienen las diferentes formas de calidad en los formatos, códigos, qué versión es, qué vigencia tiene, denominación social, ¿no? RUC, domicilio, actividad que realiza, el cumplimiento de la ley. Se designa a la señorita, identifica con TNI, donde pones tu cargo, área, qué se le va a entregar, casco, lente, seguridad, ¿no? Seleccionan, ponen otro que se le genera. Es obligación del trabajador, de acuerdo al artículo 79 de la ley 29.783, ley de seguridad y salud, usar adecuadamente equipo de protección, la firma del trabajador, la firma del almacenero, la firma, el visto bueno del área de seguridad, ¿no? Y estos son, en caso haya más de cambio, quien le entrega y a qué área y qué firma, ¿no? Es que va a ser un cambio o algo, ¿cuáles son los criterios para renovar, ¿no? Norma que debe certificar ciertos productos, ¿no? Para los usos de lentes, ¿no? Entonces aquí,
áreas rotas, faltan partes, ¿no? Algunos criterios que se pueden utilizar. También dice chat, tienes que utilizar equipo de protección personal, tu chaleco, tus botas, ¿no? Ellos certifican determinados modelos, determinados equipos, ¿no? Los modelos que estén seleccionados después de haber hecho una evaluación dentro de tu empresa, obviamente. Habla sobre el arnés de seguridad, qué verificaciones tiene que tener, cuáles son las características específicas de cada equipo de protección personal, ¿no? Es más o menos para que ustedes lo puedan ver. Este material ustedes ya lo tienen. ¿Los leyeron? Aparte les he pedido que lo pongan en el informe como uso normal. Ahora, no solo esta normativa, este instructivo, se basa en la ley 29783, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Este es el marco legal. A ver, acá había una pregunta. Debemos tener un cargo de haber recibido los equipos de protección personal y también de haber sido capacitado. Eso es parte de la documentación que supervisa SUNAFIL, efectivamente. ¿No? Si tú le entras del área de seguridad, tienes que tener hojas individuales, como tú has visto en los anexos, en los cuales a una persona al ingresar al trabajo le entregas equipo de protección personal de acuerdo a la función, porque tú debes tener una matriz donde le dices, a Néstor Dávila, no, a Néstor Dávila va a trabajar en el puesto de, en este caso, te puedo decir, electricista. Entonces, ya debes decir al electricista qué equipos de protección personal debo entregarle, debes contar con ello. Y después, ¿qué inducción ha recibido Néstor? Néstor debe, es electricista, debe recibir la inducción general de seguridad y debe recibir una inducción específica para trabajos eléctricos. Va a realizar trabajos en altura específica para trabajos en altura. De acuerdo a lo que nuestro programa de capacitación esté dispuesto para cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es importante. Recuerden, ¿qué cosa pide la SUNAFIL, ¿no? Habíamos visto la normativa. La normativa dice, te proporcione información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización, entregue ciertos criterios, información y capacitación. Se proporciona información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos, instrucción manuales, relativas y otras disposiciones sobre dichos requisitos, ¿no? Es responsabilidad, ¿no?, usar adecuadamente los instrumentos, así como equipos de protección personal, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso. Acá está. Esta es la parte que a nosotros nos va a preocupar porque tenemos que determinar, ¿no? Dice, el trabajador, recuerden que es una ley para trabajador, dice, usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso. Nosotros tenemos que hacer la verificación, verificar esta situación, ¿no? Para que no haya ningún problema. Entonces, es la responsabilidad del empleador, es responsabilidad, ¿no? Para que no haya ningún problema. Ahora, ¿por qué les enseñé esto? Estamos siguiendo con los PDFs. Ya les enseñé un modelo de lo que puede ser un instructivo, ¿no es cierto? Y está en las normas legales. Pero, dependiendo de tu normativa, dependiendo del sector en que trabajes, tienes que ir revisando las normas. ¿Y dónde encuentras las normas? ¿Dónde? En el peruano. Por ejemplo, en el año 2015, el sábado 19 de diciembre, el peruano publica, regulan el uso de equipos de protección personal, los trabajadores, la circulación de vehículos utilizados en las diferentes componentes de la actividad minera, fuera de las instalaciones y operaciones mineras del Departamento de Cerro de Pasco. Entonces, publica
específicamente las leyes, evaluar y controlar el Ministerio de la Política de Salud de la región en concordancia con las políticas nacionales, ¿no? Formular, coordinar y supervisar equipos de protección personal, ¿no? Van a utilizar. Entonces, tenemos que ver todo lo que sustenta, dice, habiéndose evidenciado que la población viene siendo afectada por los diferentes metales pesados provenientes de las actividades mineras, las cuales son expuestos libremente por los trabajadores de estas empresas mineras de las contratas que no dejan sus equipos de protección personal en su centro de trabajo, sino transitan por todas las vías públicas, convirtiéndose en una fuente de contaminación móvil, ya que en ellas transportan partículas contaminantes. Toda vez que se ingresan con sus EPPs a los establecimientos públicos como mercados. ¿Bien? Entonces, aquí te dice bien claro que regulan el uso de equipo de protección de los trabajadores en circulación utilizados en las diferentes áreas de esa localidad. Quiere decir, si tú tienes una empresa en Cerro de Pasco, con esta publicación, está prohibido que tus trabajadores utilicen sus equipos de protección personal fuera de la empresa. Si tienes que hacer una compra, vas, te cambias, sales y te vas a la vía pública, pero no con los equipos de protección personal que utilizas dentro del mismo trabajo. Tienes que ver las regulaciones que existen en tu localidad. Esta es una por localidad. Esto es a solicitud, ¿no?, del gobierno regional de Pasco, ¿no? Tenemos que ver para que no tengamos ningún problema. De la misma forma, este año salió la 456-2020, no fue el año pasado, el 2 de julio, donde habla y nos dice que para el sector salud, se da lo siguiente: norma técnica en salud, es la norma técnica para el uso de equipos de protección personal para los trabajadores de las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿no? Entonces, a partir del 2 de julio salen nuevos EPP para utilizar. Entonces yo tengo que leer mi normativa, cómo deben utilizarse, dice. Uso de guantes estériles o no estériles, cómo se deben eliminar los guantes, dan todos los procedimientos para los diversos sitios. La forma correcta de los retiros de guantes, colocación de guantes no estériles, ¿no? Miren, tiene su nueva situación. Retiro de guantes no estériles, protector de calzado, botas de eliminación. Entonces, estas, ¿no?, descartables, reutilizables de tela, estos vienen siendo dados para cada sector de acuerdo a las diferentes publicaciones. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Encontramos también toda norma vigente, resolución ministerial, en este caso, vamos a buscarla. Esta es la resolución ministerial 456. ¿Me están siguiendo? ¿A tía Olga? Escríbame si me están siguiendo o ya las perdí. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Por qué les digo sí, esto? Yo estoy aquí. Todavía están ahí, ya listo, muy bien. Por ejemplo, en el peruano, todas las normativas que se encuentren en el peruano, normas legales, van a encontrar, por ejemplo, esta que hemos estado revisando, que la 4 es resolución ministerial 456-2020-INSA. Hay que leerlo bien. Vamos a ponerlo aquí. Dice solo. Acá te salen todas las normativas. Dice buscador en línea. Estás buscando resolución ministerial, ¿qué número era? 456-2020-4, pero este es del MIS, ¿no? Paratas legales, edición extraordinaria, pero vamos a ponerle aquí, me está
calificando, todo le ponemos guión, la juntamos. Vamos a ver si está mejor. 264 midis. No, no reconoce esto. Mayúsculas. R.m. Entonces 456, ¿no? A ver, vamos a pensar que puse doble. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes aprendan a buscar este tipo de situaciones. Lo pueden buscar, lo encuentran en una página del ministerio, ¿no? Sí. Vamos a ver acá. Esta es la página del ministerio. Esta es la norma técnica que está ahí, está publicada, y está la norma para descargarla. Pero esta es la página del peruano, ¿no? Entonces, es lo que ustedes pueden encontrar. Es importante que ustedes busquen esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a encontrar, tenemos, por ejemplo, esto de aquí. Esto es a nivel del ministerio, si son, trabaja en un hospital, trabaja en una clínica, en un centro de salud, no lo sé. Pero también, no trabajo ahí, trabajo en otra obra. Trabajo en, como está buscando acá, dice, aprueban el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de los obreros municipales del Perú. Esto salió en el 2017. Entonces, para los obreros municipales, también hay unas normativas que debemos revisar, ¿no? Conformidad con la ley 29.783, dice, aprobar el reglamento de seguridad, o sea, ya tiene reglamento de seguridad los trabajadores municipales, que podemos ponerlo como sustento para buscar los tipos de protección personal. Reglamento de disposición, ámbito de aplicación, sistema de gestión de seguridad explícito para ellos, encargado de las municipalidades, programa anual de seguridad, ¿no? Siempre hace aleación a este proceso. Nos habla de las actividades, barrido de calles, vía pública. Nos pide dentro del programa anual de seguridad y salud para ellos, en base a la normativa, este reglamento ese, elaboración y actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, monitoreo de agentes ocupacionales según el análisis de riesgo ambiental de trabajo en cada labor, pudiendo ser a nivel individual o por grupo de exposición similar. Realización de exámenes médico-ocupacionales, clínicos y psicosociales, debe tener un comité de seguridad. Las municipalidades de 20 trabajadores o menos opten por administrar su sistema de gestión a través de un aplicativo, que hace referencia a la cuarta disposición, tiene que haber mejora continua, ¿no? Acá nos va a decir cómo nos debemos de guiar y nos habla de la identificación del IPC, sensibilización y capacitaciones que debe recibir el trabajador, cambios de puesto de trabajo, cuáles son las inspecciones periódicas, preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Nos habla de condiciones de las instalaciones, limpieza de instalaciones, iluminación de la instalación de la municipalidad, nos habla de la señalización con la norma técnica peruana 3990.10, que ya habíamos visto en las primeras clases, servicios higiénicos, ¿no? Deben contar con comedores, deben contar talleres de mantenimiento, según la norma de reglamento de seguridad de ellos, ¿eh? Identificación de equipamiento básico, su uniforme, el calzado que deben utilizar, cuáles son los equipos de protección personal, ¿no? La municipalidad provee a los trabajadores los EPPs necesarios en función a los riesgos existentes en las actividades desarrolladas por los obreros en el anexo 1. El EPP debe atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utiliza, o sea, deben darlos fallas, ¿no? Y deben estar certificados con alguno de los estándares internacionales que apruebe el Instituto Nacional de Calidad, ¿no? La norma ANSI, ¿no? Que estábamos revisando. El encargado de la seguridad y salud del trabajo asegura la entrega de EPPs al inicio de la actividad y su recambio cada vez que exista desgaste, ¿no? ¿Me entienden la importancia de esto o no?
Así también vamos a ver reglamentos de seguridad y salud en el trabajo para la agricultura, para diferentes rubros que nosotros tenemos. Tenemos que revisar nuestra normativa, ¿ya? Porque si bien es cierto, la ley nos habla en forma general, ¿no? Las capacitaciones las tenemos en forma general, los reglamentos están para cada sector. Por eso es que yo les he pasado primero un instructivo para que más o menos se guíen cómo deben armarlo ustedes. Les he mandado resolución ministerial del tema de protección personal del ministerio. Aprueban el reglamento de seguridad para municipalidades, algo específico, y regulan el equipo de protección personal, que es por ordenanza municipal, de no utilizar equipos que tú trabajado. Es como decirte, y existe el trabajo, el personal médico no debería salir con su uniforme a la calle. Hay una normativa sobre eso. Pero sin embargo, en los ambientes aledaños a un hospital, a una clínica, algo, están comiendo con sus uniformes, están transportándose en la vía pública con sus uniformes. Claro, la ley y las normativas. La ley es la 29783, con todas sus modificatorias, y hay normativas sectoriales, pero debemos de buscarlas. Por ejemplo, es esa del 2017, es de las municipalidades. Tienes que ponerlos ¿dónde? ¿Okay? ¿Por qué yo lo cito esto? Porque debemos ponerlo, por ejemplo, aquí, en el marco legal, cuando yo haga mi trabajo, pongo las leyes que estoy utilizando y si esto de aquí es dirigido, por ejemplo, para una clínica, pongo la normativa del uso de guantes, por ejemplo. Si es para una municipalidad, para el personal de limpieza, pongo el reglamento, ¿no? Y cito las capacitaciones en relación al título 2. El tema de limpieza e instalaciones, artículo 4, ¿no? El artículo de lo que yo estoy haciendo referencia al programa anual de seguridad de esa norma, ¿no? Ese reglamento de seguridad y salud y el trabajo de los obreros municipales del Perú. O sea, esto es válido para todas las municipalidades, ¿no? Yo tuve una amiga que me llama y me dice: Néstor, ¿qué tengo que hacer si he sido contratada? Soy enfermera, soy la enfermera ocupacional de una municipalidad. Léete ese reglamento primero. Aparte de leerte la ley, o sea, la ley es para todos, pero hay una normativa específica para la municipalidad que debes de cumplir, ¿no? Habla del comedor, que habla de esto. Entonces, hay resolución específica para cada sector. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Pero no, que lo que vamos a encontrar con mayor facilidad son los de construcción civil, son los de minería, pero hay ciertos sectores que tenemos que adecuarlos o que nos sirven de línea para poder hacerlos propios si es que mi sector no está muy delimitado, ¿no? Ahora, la norma 8.19.001, ¿no? Ahora ISO 45.000, es una norma que tiene una misión clara, ¿no? Velar primero por la identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de culpables. Esta norma, como yo les dije, lo primero hace es proponer sistemas de gestión, ¿no? Hizo la OSA 48.001, nos dice, primero, eliminar, segundo, sustituir, después hacer controles de ingeniería, después hacer señalización, advertencias y controles administrativos, y por último, equipos de protección personal. No es, ya, ¿tienes esto? No, hay que hacer cierta situación. ¿Me entiendes? Entonces, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización y por último, equipos de protección personal, que estamos viéndolo ahora. La protección personal se entiende la técnica que tiene por objetivo proteger al trabajador ante agresiones externas que puedan presentar en el desempeño de su actividad laboral. Hemos comprobado que en la OSHA 18.001 esta técnica constituye el último eslabón en la cadena preventiva. Según la OSHA, es el último eslabón. Lo primero ya hemos visto. Es eliminar, sustituir, tenemos que controlarlo, tenemos que hacer sistemas de gestión, ¿no? La señalización y después viene el proceso. Pero nunca como sustituto. Nunca debe ser lo primero. Ah, ya, entra a trabajar, ya ponte tus botas y entras a trabajar. No. Si no hay protocolos, si no hay normativas, estamos entrando a ciegas.
Es el momento en que las técnicas colectivas no son posibles o convenientes, se debe recurrir a la protección individual como medida complementaria. Protección individual no sigue eliminar el riesgo del accidente, sino que busca reducir o eliminar la consecuencia de lesiones que pueda provocar un trabajador el accidente. Es una de las técnicas de la seguridad operativas con mayor rentabilidad si se considera su bajo costo frente al grado de protección que presenta un adecuado y correcto uso de la misma. Va a ser una medida de controlar, de evitar que suceda algo. Podemos definir un equipo de protección individual como cualquier equipo destinado a ser llevado por un trabajador para que lo proteja de determinados riesgos que amenacen su seguridad o su salud en el trabajo. De tal manera, en el marco del sistema de gestión de seguridad, un equipo de protección individual debe reunir serie de características exigibles tanto en los materiales que se empleen como en su fabricación, como a su diseño y construcción. Por ejemplo, yo he trabajado para construcción civil, trabajé para metalmecánica, para hidrocarburos, y te asignan los cascos. En algunas empresas me pedían el casco que al finalizar mi contrato lo entregue, y algunas no. Entonces, he tenido algunos cascos. Si no son maltratados, mi tipo de trabajo no es muy entonces, estoy trabajando en una empresa en Lima, ya 3, 4 años, 6 años casi, no he hecho utilización de ese casco. Entonces, la última vez me invitaron a hacer una inspección en alguna empresa aquí en Lima, donde exigían uso del casco. Me dijeron, ¿tienes casco en esto? Sí, sí, tengo zapatos de seguridad. Fui con el casco. Entonces, el personal de seguridad me dijo, Néstor, voy a hacer la inspección de tu casco. Mi casco estaba limpio, ningún problema todo, pero el año de fabricación vencía justo ese año. Estás en el límite del tema del uso del casco. Justo vence en este diciembre, ya para el próximo año no puedes utilizar. Vamos a asignar uno nuevo. ¿Por qué? Porque tiene fecha de vencimiento. Los cascos tienen fecha de vencimiento, los zapatos tienen fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar las cosas adecuadas al tiempo y al proceso. Propiedades físicas y químicas de los materiales empleados en la fabricación deben ser adecuados a la naturaleza del trabajo. Por eso es que algunos tenemos botas de jeve, ¿no? Zapatos de cuero, puntas de acero, puntas dieléctricas, ¿no? Por el tipo de trabajo y el tipo de riesgo que vamos a hacer. A ver, acá hay una pregunta. Los zapatos, los cascos tienen fecha de vencimiento. Aquí no tengo el gráfico de esta presentación, pero lo voy a sacar así. Me voy a permitir buscarlo. Fecha de vencimiento de un casco. ¿Sí? Y vamos a ver la imagen. Para ir a verlo de frente, nomás. Dentro del casco. Dentro del casco que tú utilices normal, siempre tú vas a encontrar dos cositas. ¿Ya? Dos cositas. Y aquí vas a ver cuándo fue fabricado, ¿no? Y esto lo vas a ver de esta forma. ¿Qué mes y en qué fecha? ¿No? ¿Qué mes y el año? ¿Qué tipo de tiene? Y para esto tú puedes tenerlo de la siguiente forma. Fechador es el año. Fecha señala los últimos dígitos del año de fabricación del casco, ¿no? Porque acá viene, por ejemplo, desde el 2011 hasta el 2018, por darle una idea, ¿no? Y en este caso era 2013. ¿Están viendo mi pantalla? Yo verifico eso porque siempre me pasa. Aquí, perdóneme. Ahora sí. El casco tiene siempre estos dos dibujitos, dos circulitos. Uno dice años, desde, por ejemplo, en este caso desde el 11 hasta el 18, es el año de fabricación, y el mes, que tiene del 1 al 12. Siempre es importante que verifiquemos eso. ¿Ahora sí ya la ven? ¿Ahora sí ven la pantalla? Entonces, por eso es importante que lo veamos nosotros. Entonces,
Para eso es importante que nosotros hagamos un seguimiento. En algunas empresas, sí me ha pasado, algunas empresas tienen, por ejemplo, cuándo lo hicieron y tienen fecha de vencimiento, por ejemplo, esta de acá. Está este cuadrito, este de aquí. Por ejemplo, miren, viene a ser esta de acá. Un casco de obra, diferentes modelos, ¿eh? Hay diferentes modelos, o sea, hay tipo gorrita, ¿no? Aquí te dice lo siguiente: año y mes de fabricación, vida útil del casco. Saca el promedio, ¿no? Dice, fue fabricado, ¿no? Año 2013, ¿no? 6. Vida útil hasta junio 2013. Usualmente te dicen, dependiendo del tipo de casco, 5 años a partir de la fecha de fabricación, 3 años en utilización. Materiales casco, a veces el tipo de plástico que tenemos. Entonces tenemos que ver esa situación. Bueno, nosotros vamos a ver que hay algunas marcas que te dicen, ¿no? Como el Super Parts, el Diamond o el Granite, dicen 7 años a partir de la fecha de fabricación, 4 años de uso. Eso es que algunos te dicen 5 años, ya listo. Desde el 13 estamos en 2018, ya venció. Entonces tenemos que ver esa situación. ¿Estamos claros ahí? ¿Pudieron ver la imagen? Entonces es importante poder revisarlo, ver qué marca es, ¿no? Está la marca de calidad, OCE, qué norma es, qué tipo de número de norma está utilizando, qué casco, para qué grado, en este caso dan hasta menos 20 grados centígrados, ¿no? Las exigencias clase cero, ¿no? Producción, fecha de producción, número de lote, ¿no? Algunos te dicen, de acuerdo a cada tipo de casco, te dicen, desde la fabricación, 5 años. Desde la fabricación, 7 años. Pero desde que te lo asignamos, 3. En este caso, 4 de uso permanente. El mío estaba blanco, estaba limpio, no tenía ningún problema, pero no se podía utilizar. Eso es claro, o sea, tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento y es muy importante saber el modelo, la marca que estamos utilizando, ¿no? Mi jefe tiene uno así. La imagen. Mi jefe tiene uno de estos. Tipo sombrero. Sombrero de vaquero. Está normado. Está normado. No, pero es, a él le gusta y él lo usó, lo compró. No se puede utilizar, por ejemplo, ¿por qué no puedo utilizar y por qué me sancionaron el mío? Me dijeron que ya está este diciembre y el próximo año tienen que asignarme uno nuevo. ¿Por qué? Porque ellos hacen inspecciones de esos tipos de cascos. Empezando, la persona me dijo a mí, ese casco no es de aquí, no es el modelo que tenemos. Si bien es cierto, yo fui contratado por el área de administración para hacer un trabajo netamente de el área de salud que estaba haciendo el programa de vida saludable que estaban queriendo implementar, fui para hacer unas programaciones. El que se acercó a mí, el personal de seguridad, y me dijo, ese casco no es de aquí, podría seleccionarlo, por favor, y vio las características y vio que ya estaba, por ejemplo, estábamos 2016 y justo el mío decía desde 2011 hasta el 2016, o sea, ya estaba por vencerse, Luz, y me preguntó, ¿cuánto tiempo lo vienes usando? 3 años, me lo dieron en una compañía, le dice. Ah, ya me dice, hasta este año, próximo año en enero, ya no entra este casco.
que si esos cascos sufren un accidente, si alguien sufre un accidente con ese casco puede haber vencido. Ya no tiene las mismas resistencias que antes. Por eso es que hasta prohíben ponerle, pintarlos, rayarlos, algo, ¿no? Para que no tenga ningún problema. Entonces, estos materiales no deben generar problemas a las personas, su forma debe ser adecuada al mayor número de personas posible, ¿no? Considerar el aspecto ergonómico, ya hemos visto cómo armar las cosas. Diseñar y construirlo deberá de ser fácil manejo, debiendo permitir realizar el trabajo sin perder el rendimiento de la actividad. Siempre es importante seleccionar un equipo de protección correcto, ¿no? Analizando y valorando el riesgo al que está expuesto, conociendo las normas de la utilización de los equipos de protección personal y de las situaciones en las que el empresario debe suministrar a los trabajadores. Conocimiento de las características y exigencias esenciales que deben cumplir los equipos de protección personales individuales para poder afrontar los riesgos residuales. El estudio de las partes del cuerpo que pueda resultar afectada. El estudio de las exigencias ergonómicas y de salud al trabajador. La evaluación de las características de los equipos de protección individual disponibles. ¿Cómo se clasifican? Según la OSHA, ¿no? Vamos a clasificarlos según el sistema de gestión, según el grado de protección que van a ofrecer. Protección parcial, protegen ciertas zonas del cuerpo, puede ser un casco, por ejemplo. Protección integral, proteger al individuo sin especificar una zona del cuerpo, puede ser un traje contra fuego o dispositivos anticaídas para una actividad específica, un arnés, ¿no? Según el tipo de riesgo al que está destinado, por ejemplo, contra agentes físicos, cascos, guantes, tapones, orejeras, contra agentes químicos, máscaras, equipos autónomos, ¿no? Y en el caso biológicos, esos trajes especiales, esos esos trajes blancos. Según la técnica que se debe aplicar, los equipos de protección específica pueden proteger al trabajador ante un accidente originado por las condiciones de seguridad, para proteger al trabajador frente a enfermedades profesionales originadas por condiciones medioambientales. Según la zona del cuerpo a proteger, protectores de cabeza, de oído, de ojos, de cara, de vías respiratorias, manos, brazos, pies, piernas, el abdomen, ¿no? Por ejemplo, una persona que realice, por ejemplo, estamos utilizando internet, vamos a seguir utilizando internet, una persona que hace, estás haciendo una parrilla, por ejemplo. Equipos de protección debo tener. Ustedes están utilizando, generando una parrilla. Mandil. ¿Ya? ¿Qué más? Guantes. ¿Qué más? Ah, debo tener un extintor, por si acaso. Costado. Dependiendo, claro, o sea, es una medida. Recuerda que ya el extintor no es un equipo de protección personal, sino es un implemento de seguridad, ¿no? En caso de emergencias. Ah, ya. ¿Más? Usualmente, ¿recuerdas cuando ibas a la pollería? ¿Cómo ves al señor que está ahí? El señor está con un equipo de, con su mandilón, pero no es un mandilón de cuero, ¿no? Es un mandilón de tela, dependiendo cómo está. Sus guantes, temas temas biológicos, su gorrito, en algunos casos mascarilla, sin necesidad de estar en época COVID. Entonces, son equipos de protección personal que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Que nos van a servir para protegernos, ¿no? ¿Para qué? Porque en algunos casos ustedes han visto en la pollería, el señor cuando va a sacar el pollo se pone unos guantes de cuero. Se pone unos guantes de cuero. Y después cuando va a picar, va a hacer algún procedimiento, a veces se pone guantes anticorte. O cuando va a manipular las ensaladas o las papas, también se pone guantes transparentes, esos de plástico.
para evitar el proceso. O sea, unos son para que no se queme y el otro son para que no contamine. Los otros son para que no se corte. Entonces, tenemos que ver esas situaciones. Entonces, son específicos, ¿no? Por lo tanto, coge el uso de equipo de protección individual según algunas indicaciones a tener en cuenta. A ver. ¿Ah, listo? Respuesta positiva. No podemos olvidar la importancia de las medidas de protección colectivas, ¿no? Recuerde, tener en cuenta cuáles son los riesgos posibles en tu lugar de trabajo, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las partes del cuerpo que voy a trabajar. Por ejemplo, si una persona utiliza, en este caso, el trabajar en exteriores o en interiores, va a trabajar con exposición al frío, con exposición al calor, va a trabajar en un piso, va a trabajar en altura o va a trabajar a nivel del piso. Las características, cómo debe ser la protección, qué tal es la eficacia de este equipo de protección personal, qué tan cómodo es de fácil mantenimiento. No sé si alguno de ustedes, alguna de ustedes ha visto ¿cómo se llama? Iron Man. Este dibujito, ¿alguien ha visto Iron Man? ¿Nunca? ¿Nunca nadie ha visto Iron Man? No, es que de los Vengadores, esto, ¿no? ¿Ha visto? Profesor, más o menos. Ya. ¿Por qué les digo esto? A ver, más o menos, porque su uniforme, los robots van cambiando. Y antes eran más cuadrados. No sé si han visto dibujos de antes. Los dibujos de antes eran, los robots eran cuadrados, las piezas eran más cuadradas. Con el paso del tiempo se están volviendo más anatómicas. Sus movimientos eran más toscos, con ser más anatómico, más ligado al cuerpo. Estos equipos, bueno, en este caso era un dibujo, y con el paso del tiempo estos se han vuelto más ergonómicos. ¿Recuerdan su carpeta de colegio? Era mucho más tosca antes y ahora es mucho más cómoda. ¿Recuerdan un zapato ortopédico hace 10 años, 15 años? Tremendo, tremendo zapato cuadrado, ¿no? Con punta cuadrada, negro. Y con el paso del tiempo, ahora hay zapatos ortopédicos que son como zapatillas, ¿no? Cambian las plantillas. Hasta conozco personas que tienen zapato de mujer con taco, que son ortopédicos. Entonces, tenemos que todo ese tipo de cosas van cambiando. Antes eran solamente eran botas, ahora son zapatos, ya zapatos de vestir con puntas de acero, zapatillas con puntas de acero, ¿no? Algo mucho más cómodo que nos va a permitir y va a ser mucho más ductible el proceso de elección de nuestros equipos, ¿no? Cuando hablamos en el caso de que nos ponemos un casco, estamos trabajando en zonas que hay objetos que puedan caer, ¿no? Si estás trabajando en un edificio, si estás trabajando, hay trabajos en altura que están realizando otras personas, se pueden caer herramientas, ¿no? Cuando hay objetos físicos fijos que pueden caerse, cuando hay proyección de partículas, cuando hay electricidad, ¿no? Algo puede caer, golpearte. Cuando hay materiales calientes alrededor, cuando hay presencia de llamas, ¿no? Que puedan afectar la cabeza, o sea, son riesgos que pueden suceder. Los cascos hay diversos tipos. Hemos visto más o menos unas imágenes, clase A, clase B, clase C, clase D. Clase A, servicio general, limitado a resistencia a voltaje, por ejemplo, no son combustibles. Clase B, resistencias a altos voltajes. De clase B, resisten altos voltajes. Ideal para servicios públicos que hacen trabajos a la intemperie. Clase C son metálicos, no combustibles, sin resistencia dieléctrica. Clase D para bomberos o brigadas, protección limitada contra electricidad e impactos, peso máximo 15 onzas, o sea, son más livianos. Tienen ciertas características específicas estos productos. Tenemos que verlos, el casco de seguridad tipo 2, un barbiquejo, en diferentes puntos de apoyo, que van a servir para que el casco no se caiga. Es un punto de anclaje.
no vienen con circulitos para puntos de anclaje para colocar un barbiquejo. Un barbiquejo va a impedir que mi casco se salga, ¿no? Viene como accesorio referencial para que nosotros nos protejamos de algún impacto que podamos tener. Algo en sí, o sea, una almohadita va a protegernos de un golpe de una herramienta. Tenemos que estar conscientes de esto. Sí. Ahora ya sé qué significaba ese sombrerito. Ese sombrerito, ¿se acuerdan de la norma técnica? ¿No? La 399-010. El dibujo que es obligatorio el uso. Si no, algo te puede caer y te puede causar daño. Hay que tener el uso adecuado del equipo de protección personal. El equipo de protección para cabeza viene con la parte interna con una suspensión tipo corona y araña, en la cual va a haber un espacio entre esta corona y la superficie del casco. Va a permitir ajustar el casco al tamaño de la cabeza y ajustarlo para que no se nos caiga. También va a permitir colocar algunos accesorios, como en el caso de protectores auditivos tipo concha. Entonces, hay algunos que vienen que permiten el intercambio aéreo, ¿verdad? El ingreso de aire. Tenemos que estar conscientes de esas situaciones. Ajustar el tafilete de acuerdo al usuario, o sea, el tamaño, ¿no? Revisar antes de cada uso la limpieza periódica. De caso de algún impacto. Puede haber algo golpeado, puede haber un golpe, puede haber un proceso, pero que de repente ha disminuido la resistencia, y el próximo puede romper o puede generar mayor problema. Otros, como las cofias o gorritos, en el caso de gorritos de enfermería, son producidos para el tema de inocuidad de los alimentos, o con temas de calidad, ¿no? Donde se preparan alimentos, deben ser de material que no sea fácilmente inflamable, durable para resistir el lavado y desinfección. En algunos casos hay de tela, ¿no? Que también pueden usar. Gafas de seguridad, de lentes claros, eso es para utilizarlo en zonas bajo techo, para evitar el uso o que nos pueda caer algo, impactar algo en los ojos. Partículas, si hay máquinas trabajando, o sea, hay pequeñas situaciones que nos pueden caer, ¿no? Algo como eso, ¿no? Sí. Y mucho más en Estados Unidos, donde hay máquinas que disparan clavos. Miren lo que hizo el ente. Que sigue avanzando, ¿no? Sí, hubo una barrera. Es una barrera protectora. Es una barrera protectora. Entonces, si no lo usas, va a haber impacto. Gafas de seguridad de lentes oscuros cuando haces algún tipo de trabajo, tipo soldadura, corte, ¿no? Saber utilizarlo adecuadamente. Protección de los ojos. Vamos a hablar de esto. Para casos de radiación infrarroja, se tiene que elegir bien de acuerdo a los tipos de riesgo a lo que cada uno está expuesto. Por eso es importante, por ejemplo, con esto lo cerramos, después la próxima clase seguimos avanzando, pero, por ejemplo, yo trabajé en ambulancias, por ejemplo, en seguridad. Por ejemplo, miren, en temas de lentes de seguridad vamos a tener los blancos transparentes, los medios opacos. Tenemos lentes de seguridad que hay más adhesión en el tipo, en los bordes, porque hay que recordar que todos no somos y no tenemos la misma forma de la cabeza, ¿no? Entonces tenemos que ver esa situación. Algunos tipo Googles, ¿no? Tipo Googles. Y hay uno que usualmente no lo presentamos.
digamos, que se denomina sobrelentes. Esto es un sobrelente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que utilizan lentes, ¿cierto o no? Sí. Y les damos un lente de seguridad y no lo cambiamos. Dice, le saca sus lentes para ver y se pone lente de seguridad porque no le entra. Entonces le tenemos que poner sobre lentes. Unos lentes para utilizar encima de sus lentes normales. No, encima de sus lentes normales. Algunos son tipo Google. ¿Para qué? Para que puedas entrar con eso. Sobre lentes de seguridad. No, no tengo ninguna. Acá está. Este es uno. Por ejemplo, este es tu lente normal. Tu lente de medida. Y encima van los sobrelentes. ¿Ya? Entonces tenemos que ver ese tipo de situación para personas que utilizan los lentes. Ahora, cuando nosotros utilizamos lentes de colores, ahí es una recomendación que me dieron a mí cuando yo trabajé en ambulancias, trabajaba dentro de la ambulancia, y me recomendaron utilizar estos de aquí. Lentes amarillos, ¿no? Reduce la bruma y mejora el contraste para tener una imagen más fina. Yo los utilizaba dentro de la ambulancia en la noche. ¿No? Color degradado, o sea, cada color de lentes te dan otra situación, ¿no? Por ejemplo, algunas personas utilizan en sus lentes de medida photo brown. Photo brown, photo gray, que con el sol se van oscureciendo para protegerlos. Entonces tenemos que ver eso con mayor fuerza. ¿Ya? ¿Listos, listos, señoritas? Espero que por acá hemos llegado, creo que hasta la mitad de la presentación. Un poquito más de la mitad, ¿ya? Como para poder darle mayor énfasis, la próxima clase vamos a terminar esto. ¿Ya? ¿Cómo les va con los diferentes módulos? ¿Cómo se siente? Un poquito complicado, profesor. Mucha teoría. Claro, lo que pasa es que muchas de las cosas que nosotros tenemos que ver es tener conceptos básicos para poder tomar decisiones. Yo los siguientes módulos, ya voy a hacerlo un poco. En el del IP, no, primero les estaba dejando tarea. ¿Les vuelvo a dejar tareas? Ya, ¿pero lo enviamos al WhatsApp o a dónde? No, los discutimos en clase. Voy a dejar las tareas y las podemos discutir o realizar acá. ¿Ese? Ay, si no, para discutirlo en clase, para ver si lo hemos hecho bien o mal. Claro, la idea es esa, para poder ir discutirlo y sacar algo positivo. Ya, entonces, la próxima clase hacemos esto y voy a presentarles algunas fotos. ¿Ya? Y para la próxima clase vean si es que de repente sus centros laborales identifican algunos equipos de protección personal. Si pueden tomarle fotos, lo discutimos acá, que ustedes pueden compartir las fotos o mandarlas así por imágenes y discutimos, por ejemplo, una utilización de un equipo de protección personal, alguna consulta que quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, de repente encuentras en un centro laboral haciendo uso de un equipo de protección personal como este, ¿no? Como estamos viéndolo aquí, por ejemplo, ¿no? Equipo de protección personal está utilizando algo específico según la normativa que nos están pidiendo, o si no, dependiendo del rubro donde yo estoy trabajando. Pues, hoy por hoy todo es seguridad y salud, todo es lavado de manos, todo es COVID. Pero también podemos ver algunos otros rubros en los cuales podemos utilizar. Si no, terminamos con el EPP, la próxima clase, y la próxima clase hablamos sobre la 972, que es lo que nos pide para EPPs. ¿Les parece? ¿Ustedes están en qué rubros están laborando? 972, ¿en qué están laborando ustedes? ¿En qué rubro? Bueno, en mi caso
salud en fisioterapia. ¿Usted trabaja en un centro que hace fisioterapia? Soy técnica de fisioterapia, pero actualmente estoy trabajando así independientemente. Ah, ya. Entonces, vamos a ver qué PP vamos a tener que necesitar de repente o cómo vamos a manipular las cosas para poder ingresar a un domicilio, ¿no? Claro. Entonces, y dime, Olga, ¿en qué laboras? Nosotros damos mantenimientos a cajeros automáticos. Mantenimientos a cajeros automáticos. Automáticos, a equipos de... ¿En la parte tecnológica o en la parte Tecnológica, o sea, en la parte de soporte, o sea, soporte técnico. Dentro de una instalación bancaria. ¿Perdón? Dentro de una instalación bancaria, o sea, lugar donde esté a supermercados también, o sea, donde hay un cajero. Soporte técnico, donde hay un cajero automático y también a los centros comerciales, ¿no? Ya, vamos a hacer algo. Como la próxima, ya estamos en equipo de protección personal. Yo las primeras clases les pedí, traten de hacer un hiper de su actividad laboral. O sea, cojan dos actividades, ¿no? Que realizan, por ejemplo, no sé, apertura de cajero, saco, así como haces tu proceso de, si es que te agachas, no te agachas, ¿no? En el caso de Katia también realiza la actividad, hace trabajos repetitivos, qué actividades realiza, cuál es la función, de qué, sentado, ¿se acuerdan lo que hemos hecho ergonomía? ¿No? Entonces, claro, entonces hagan un pequeño hiper de la actividad que ustedes realizan con unas dos, tres tareas específicas y también tienen que incluir sus equipos de protección personal que deben utilizar. Recuerden que hay dos visiones para utilizar un equipo de protección personal. Una es para yo cuidarme, que no me pase nada, y otra es para cuidar a mi cliente, que es una función en tema de calidad de atención. O sea, yo me pongo un guante para no infectarme a mí. También me pongo un guante para no infectar a mi paciente. En el caso de Olga, es netamente, me pongo un equipo de protección personal para no lesionarme y algo también para no ensuciar los ambientes en los cuales estoy trabajando. Porque profesor, yo estoy en el área administrativa. Allá. Bueno, entonces en el proceso claro, administrativo. Ajá, ergonómico sería en el. Claro, ergonómico tendríamos que evaluar, ¿no? Ajá, el tema ergonómico, el tema de ubicación. Hoy por hoy, en el tema de manipulación documentaria, en tiempos COVID. Porque miren, yo he visto en una empresa que fui hace ya 3 meses, que el personal administrativo recibía documentos los trabajadores que hacían, los dejaban los documentos en una canasta y recién los manipulaban al día siguiente y eso ya lo habían considerado como protocolo. El uso de estos documentos recién los hacían hasta el día siguiente. Habían generado un protocolo para todo aquel vendedor que traía documentación externa, lo dejaba en un file, en unas canastas, en unas cajas de recepción y eso recién iba a ser manipulado por el área administrativa el día siguiente a primera hora. Para evitar el tema de exposición, ¿no? Ninguna persona que venía de la parte externa hacía ingreso a las áreas administrativas. Entonces, hay ciertos protocolos que podían haberse implementado y mejorado. ¿Ya? Listo, señoritas, muchísimas gracias. Espero que esto nos pueda servir mucho más para cada uno de esto. Más conversamos, más podemos profundizar con ustedes como yo. Ok, profesor, muchas gracias. Listo, que tenga buena noche. Buenas noches.